lo subes. Ahorita, casi ya. ¿Cómo ya tienes seguro al diablo? Ah, sí. Segura muerte, hija. Pero yo no veo. ¿Puedo decir una palabra si llego a fallecer? ¿Para Nayeli? Sí. Vale, Nayeli. Sácate del fondo de tu pecho. Bueno, Nayeli, ¿qué tal no sobrevive? Sí, que... al final creo que vas a terminar enamorando a Nayeli. Sí, no, ya le digo que cada vez que te le dice. Cada vez. No, no, ya le digo que cada vez que te le dice que se pueda sonreír o cuando ya está anda, ni estamos grabando. Ajá. Y no por allá. Ella lo busca, dice. Ella lo busca. Si estás haciendo una pamadeza, viene y le responde cosas. Ajá. Es que al final ya estás enamorado. Ya, ya está cayendo, ya está cayendo. Sí. Esta es la cualidad que vos te gustan, dijiste. ¿Te gustan delgado? No, moreno. No, no, de la barra, de la tierra, de todo. Mira, hoy en la mañana me dijo, a mí me lleva al diablo. Dijo de verdad, pues. Que se la lleven. Que se la lleven, ni modo. Yo sin saber ya me la estoy llevando. Vaya, pues, palabra. Bueno, pues, ahorita que voy a arriesgar mi vida por ti. Por eso, por hacer feliz, o sea la gente, si ella es feliz, la gente también va a ser feliz. Entonces, si este es mi último momento, quisiera pedirte un abrazo. Entonces, no sé si me lo podías complacer. Ya sí es mi último momento. ¿Qué dices? No, morite con ese deseo. ¿Por qué sos tan así? O sea, tan injusta. Injusta conmigo. Sí, bueno. ¿Qué te ha hecho yo? O sea, ¿qué te he hecho yo? Imagínate. ¿Qué te ha hecho? Calmate, chiclín. Ajá, entonces, pues, ¿qué te he hecho yo? Pues? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho? Nada, solo caerme mal. Ah, imagínate, ya vas a ver que va a venir alguien peor y te va a hacer sufrir. Ay, yo pensé que al mismo le alguien de la calle y lo mismo. Chele. No, es que lo mío se cumplió. Ya vino a la calle y ya está. No, yo no voy de la calle, güey. No. Entonces, del mar, como tú no me quieres dar el abrazo, yo sí te lo quiero dar. Entonces, un abrazo, hombre, vos. ¿La qué? La carne de chancho. Ah, y que la va a cocinar, pues. Franklin, tu papá va a cocinar todo, ¿va? Sí. Vaya. Yo le quiero la carne, vino a preguntar. Ajá, me dijo. ¡Chuy! Y hasta ahorita vas diciendo. ¿Aquí la va a cocinar, dijo? Ah, vaya. Ajá, en el monstruo, Javi, no cabe, hijo, va, y no hace que caiga y vaya a quedar todo. Son varios guacales, ¿no? Como 5 guacales que son de carne. Ey, ni lo vimos en persona, va. Ni lo vimos en persona, va. ¿El qué cosa? El tunco. No lo vimos en persona. Vela, Julio, algo que te vio a vos, dice la Nayeli, que vio el tunco en persona, mira. Vela, solo porque te dicen marrano a vos, mira, Julio. Vela. Son ricos, ¿sí o no? A la Nayeli, preguntarle. A la gaza le gusta. Hasta los saborea cuando están comiendo. Ah, Armando, ya que está poniendo eso, no pongamos esas, pongamos las que tenemos ya, papá. Ya le dije yo a Tegorute. Es que esos son juguetitos, papá. Son juguetitos, hombre. Pero es que en tarima para arriba no tiene gracia, tiene que ser de arriba para abajo. Porque en tarima, ¿por qué diablo? Al cielo, aquí estamos en lo libre, acordate, papá. Cama, pero ¿y por qué no sé si no va a ver? Cama, qué nombre, chuga. Hijo, no perdas tiempo en esa. Cama, pero ¿por qué no va a haber baile? ¿Son cuántas de aquellas? Hay 6. Ay, ¿para qué? Allá en el palo y así. ¿Ya no va a haber baile? ¿Ah? Ya no nos joya. Ay, qué importe, hija. Pues sí, ajá, vaya, entonces, ¿te lo dio o no te lo dio, diablo? No, no me lo quiso dar, pero no está bueno. Ay, Dios, que todo lo veo, ¿oíste? Pero la despedida, todo lo ve. Es la despedida. Sí, es la despedida. Nayeli, te apuesto que te va a venir a aruñar y vas a vivir una pesadilla. ¿Qué tal si el hombre vuelve al inframundo? Es que se hace la difícil, diablo, pero al final en los adentros de ella vas a ver de qué. No. Es que ella no va a venir, es que solo venir, pues, no. Es que lo que pasa es que a la fuerza nada es bueno. Ajá. Es que nada es bueno a la fuerza. Es que fíjate. Seguirle pidiendo, pues, detrás de cámara, sí, así llega. Ah, ahí sí, es diferente. Ajá. Yo he visto que así llega, no sé por qué. Aquí le tiene miedo. Me regañan por eso. Ah, vaya, Dios. Ahora la regaña. Entonces solo tiene que ser detrás de cámara. De fuera, de video. Ok. Seguir en mi labor, tengo que ganarme la vida pintando. Y sí, verdad, pues. Yo
Mire, si no le hubiéramos dicho, no, pues, hubiera molestado. Loco, pero mira, y los pinceles se pegaron, se gastaron. Y lo que está. La brocha, ¿quieres en casa? Yo tengo brocha en la casa. Ya entregó la. Ya entregó. La canasta la entregó. No, ahorita viene la muchacha. Ah, ok. Vaya, entonces, ¿a qué hora, pues, no, diablo? Lo que pasa es que si no le hubiéramos dicho, no tiene carga. Imagínese si tiene carga la batería. ¿Y qué diablo, me? Que pasó una pérdida de tiempo, ¿no? Y no ayer le cortó. Yo todavía le dije. Mamá, hasta último momento. Sí. ¿De qué no hiciste caso? ¿De qué? Yo le dije, hay que encenderla, le dije. No, hijo, que ayer Chuy la encendió, la trajo, la movió y todo. Y le cortó el pase de corriente. Y le dije, ¿por qué lo estás cortando? Y me dijo, así venía ya con falla. Le dije, yo no venía así, porque no venía así, ¿va? Yo me guardo y me libre. Y entonces le dije, si supuestamente ya le arreglaron todos los problemas eléctricos, ¿por qué lo estás cortando? No tiene que descargar la batería. Y aún así, que le cortó la electricidad y la descargó, camarada. Quiere decir que el Chele no está trabajando bien. No me digas que no lo ha hecho bien el trabajo. No me digas que eso no sirve. Mira, no te vas a morir. Ey, no te vas a morir porque te quieren. Que revisen las cámaras de las 6 de la mañana. Anayeli le viene a cortar los cables. Revisen las cámaras. Anayeli te quiere ver muerto. Yo soy bien psicópata para eso, así que revisen las cámaras. Mire cómo toma agua. Literalmente lo vas a decir con Anayeli. Esta Anayeli tiene eso. Aquella vez dijo, vamos, gracias. Ojalá y se le pierda. Gracias, te llame. Y se le perdió el teléfono. Ahora le está diciendo este bicho, ojalá y se caiga de ahí y se le va a cumplir. Así como dijo la Jenny, la Jenny le maldice a uno y le dice, ojalá no te deseo el mal. Me dijo la vez pasada, no te deseo que te dé agua. Me dijo, casi nada me estaba diciendo, pero prácticamente me da miedo porque todo lo que ella dice a veces pasa. Ajá. Pero no es nada bueno. Este va a ser mío, va a ser mío. Que para qué pura maldición le echa a uno. Ajá, qué bueno. Vamos a ver la fuente de todo eso. Que Dios lo bendiga y lo cuide siempre, vaya. Hasta aquí me llevo tu saca. Esta niña me bañé temprano, va, pero como me ha ahumado todo allá, me volvió a bañar. ¿Qué te sacamos que le tira Chilolo? Casi nada, va. Cama, le voy a mostrar mi gran trabajo. Alejandro, vení. Decí lo que acabas de decir. No, de verdad, trabajo. ¿Trabajo de quién? Gracias. ¿Qué estaba no me lo crees, usted no me cae mal. De verdad. ¿Por qué no lo soporto? De verdad, gracias. De verdad, bueno. De verdad, gracias. No, pues, sino, de verdad, no creo que... mucho eso, fíjate. Oy, ¿y por qué no? ¿Qué estaba ofendiéndolo? Que se miraba bien colorido y solo me hizo recordar miraba, al kinder. Al kinder, ¿por qué? Qué bonito se miraba. Ajá, ¿ves? Va este, aquí está la muchacha a la que le voy a entregar la otra canasta que le dije. Aquí se lo entrego. Ay, ustedes pueden dar las gracias a ella. Puede darse la abajo. Alejandro. No, no puede, pesa mucho. Que no puede si ella se carga la gran hielera. No, hija, pero pesa. No, a mí me llevó mucho. Ah, lo llevaste hasta arriba. Sí, según yo iba a ver calle abajo. Y lo dejé el carrito, lo parqué y me llevé de allá, porque es peligroso allá. Entonces hicieron una subidita y sí pesaban esas canastas. ¿Ahí te cansaste? Sí, pero estaba cansada la niña. Ay, no, sí pesaba, sí. Yo pensaba que no pesaban tanto. Se incendió. Ah, vaya, agradecimiento. Va. Ahí estamos, compa, misión cumplida y pues le doy gracias hoy por esto que me han regalado. Bueno. Le agradezco mucho. ¿Qué pasó? Ella es la que tiene un gorrito con puro fresco todo el día, va. Sí. Sí, son ricos. No hace unos panes que reserva, pero lo raja y le pone a veces huevo, le pone frijoles, uh-huh. Pero yo sí, mayor rico. Uh-huh. Sí, sí, las hace porque el pan es hasta bonito. Hasta tres me como yo solo. Sí, hace todo bueno. Entonces, ¿dónde se las llevamos? ¿Cómo le va a hacer? Se las guardamos aquí y la tienen atrás. Sí, pero después. Tú irás a vender todavía, yo allá. Chido, pollo, ¿eh? Está Pollo, sube a 9.50, compa, ahí estamos, misión cumplida, pues ya... Pues todo por este día y pues aceptamos siempre. Bueno. Bueno, entonces se va a matar el diablo, se va a matar, pues. Ahí va. Yo le quiero ver. Mamá, yo siempre me he querido. Yo también quiero ver eso. Yo quiero ver si se va a matar o no se va a matar. Ay, Jenny piensa que ya se va. Ay, hay sombra, ve, hay sombra. ¿Cómo se va a quitar el arnés? Pues que eso es lo que hay que ver. Va, trabate ya, pues, bicho. ¿A dónde lo vas? No, así. ¿Y dónde lo vas a enchutar? En ese hoyo que lo enchute, ve. Es que le bajé así, va, a la... Y no, subir aquí y un solo arriba, dar la vuelta. Solo de la vuelta arriba.
Vaya. Dale vos, diablo. Mamá, ¿y si lo manejo yo? No. ¿Y se sube el diablo? ¿Qué es eso? Vaya, démosle, pues. Va. Lo manejo yo y que se suba el diablo. Ah, vaya, también, diablo. Lo manejo ¿te yo. Subí vos? No vas a tocar nada, biche, que eso es peligrosísimo. Sí. No vas a tocar nada, vos. No vas a hacer que pase lo que le pasó a Coco y a Garza aquel día. Que en medio tocó una palanquita y se movió la cuchara y casi le quebraba la pata. ¿A quién? A Julio, no, allá, pues. ¿Vos no andamos, pues? Ay, no. En la sequía, cuando andamos trabajando allá. Cámara, le quería decir que mire, ahí anda un toque que. Sí, toquezón, no toque, toquezón. No, pues para la máquina es un toquecito. Esto, ah, bueno, sí. Esto no es. Pero lo que yo le iba a decir a Chuy que lo arreglen, porque si no, otro toque aquí, otro toque allá, y se viene quizá la galera. ¿Cuándo sirve? ¿Ah? Y el problema es que los otros tienen otro toque ya, ¿ves? Lo que pasa es que no me mira, pero este de aquí tiene otro toque, ¿no? Todo estampando. ¿Y quién le da un toque? No, a ver con qué máquina la dieron. Ahora ya cumplí ya mi misión. Ya subió. Ya. Ah, no, esa no había subido todavía. No, pero ya con un día así nos la probamos, pues, pero con ¿Lista? Un espacio y que no haya gente, porque esto es peligrosísimo. Sí, porque no va a ser que con la misma volada también nos vayamos a ir. No, esta con esta sí no es juego, mire. Bueno, ninguna va a ser. La dio los 5 segundos. ¿Quién? ¿Quién? Yo sí puedo. Es que el problema es ese, mire, que como Chuy no tiene todavía, tiene que ser suavecito para que no haya problema. ¡Diablo! ¿Ya te dio miedo, diablo? Que asiente la muerte, creo yo. Es que sí, es que para... Cama, este bicho que le pida perdón primero a Dios. Y así se va a subir. Es que sí, tiene que ser. ¿Es que adentro es la cuchara? No, porque la cuchara va... ¡Meté el arnés antes, bicho! ¿Ya está metido? No, qué peligroso. De peligrosísimo. Todo esto por ti. Yo estoy disfrutando.